Todo empezó unos cuantos años atrás. Recuerdo cuando vinieron los robos, los secuestros, las crisis, las epidemias, los atentados. Vino el terror, vino el miedo. La gente pidió seguridad, penas más duras. Trajeron las vacunas a las enfermedades que ellos mismos habían dispersado. Prevención, atentados que ellos mismos habían planeado. Y finalmente, las soluciones a todos los problemas que ellos mismos habían creado. Los controles fueron más y más estrictos. Restricciones, cámaras, toques de queda. Hay muchos que miran hacia otro lado y creen estar bien, pero existen muchos otros que quieren despertar y no los dejan. O peor aún, los suicidan. Suicidan a toda persona que piensa diferente. Vengo de allá. Están todas clausuradas. La del pelado, ¿cómo es? El pelado Charcas. Me enteré recién ayer. A ese lo suicidaron la semana pasada, de un día para el otro. ¿Y la de Randazzo? Clausurada. ¿Cómo que clausurada? ¿Estás seguro? Mirá que la de Randazzo es la del portón oxidado. Sí, la del portón oxidado, es, estoy seguro. El otro día le llevé un informe para que lo lea. No tenía la menor idea que lo tenía enmarcado al tipo ese también, yo. ¿Y ese Randazzo? Va a hablar, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Cómo no va a hablar con una picana? Con una tenaza. Va a hablar. Si no es que lo suicidaron todavía. Esto se nos está yendo de las manos. Mirá, Juan. Distribuí tu informe, está bien. Eso lo puedo hacer. Pero toda esta locura... Es demasiado este jueguito, ¿sabes? Ya es demasiado. ¿Qué me estás diciendo? ¿Ah? ¿Cuál jueguito? Escúchame, que cualquier tipo de la calle, que cualquier persona común me lo diga. Pero de un amigo. Es que sí, al principio estaba bien, qué sé yo, pero ahora con esto de suicidios... ¿O no, Hugo? ¿No es así? Y cada vez va a estar peor. Eso lo tenés que tener en claro, Carlos. Debemos frenar un poco, Juan. Pensar cómo seguimos. ¿Qué cosa vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? No sé. No sé. Yo tengo cosas más importantes. Tengo a la nena, a mi mujer. Si a tu familia le pasara, sería mucho más importante, ¿verdad? No te metas con mi familia, ¿eh? Está bien. Ahora te pregunto algo. ¿A dónde querés llegar con todo esto? Decime. ¿A qué me abro, Juan? Vos no te podés abrir, Carlitos. Estamos todos juntos en esto. Claro que estamos todos metidos en esto. Pero, ¿qué hablas de todos? Mirá a tu alrededor. ¿Dónde están los demás? Seguimos siendo siempre los mismos tres estúpidos que quieren jugar a la guerra. Igual que lo hizo el pelotudo de tu viejo. Y vos todavía no podés aceptar que se haya pegado un tiro. Tranquilo, es el toque. Hasta acá llegué con esta boludez. Pará, Carlitos. Juan.
pasa que no abrís? ¿Y eso? ¿Por qué tenías eso? Pensaba que eras uno de ellos. ¿Qué haces acá? Juan, estuvieron en casa. Revolvieron y destrozaron todo. No quedó nada en pie. Quería avisarte. Parece que Randazzo habló y lo hizo antes de tiempo. Vienen en cualquier momento, Juan. Quieren agarrarnos. ¿Y Carlitos? ¿Sabés algo más acerca de él? ¿Dónde está? No tengo la menor idea. No sé dónde está. Juan, ¿el escrito original de tu viejo lo tenés? Sí. Bien. Toma. ¿Para qué son? Es una de las tantas que le debí a tu viejo. De la casita de Río. ¿Te acordás cuando íbamos juntos con él? Sí. Lejos del pueblo, ¿no? Uh-huh. En el bosque. ¿Hay alguien que me ayude? Ahí en el papel te puse la dirección. Es una imprenta chiquita, no conozco al dueño. Pero él te puede ayudar. ¿Y vos? ¿Qué vas a hacer? Ni bien pueda, voy para allá. A casa no puedo volver. Voy a ver a Carlitos, a ver si necesita algo. Por favor, Juan, cuídate. Sigue disminuyendo la inseguridad según los datos oficiales. Un nuevo ataque de jóvenes vandalistas ha sido frustrado gracias a una nueva campaña de reorganización de inteligencia. Represor. Asesinato que hacen parecer suicidio. ¿De dónde sacaste esto? ¿Es tuyo? ¿Es tuyo esto? He tenido que escuchar cada cosa en mi vida. ¿Cuánto me sale? Vos sos uno de esos que busca el mal quilombo todo el tiempo. Que no se acuerda cómo estábamos. Necesito varias copias. Para esta semana, ¿cuántas me podría tener? No quiero tener nada que ver con todo esto. Usted tiene que ver con esto. ¿Qué está esperando? ¿Eh? Hasta que la cosa no le toque de cerca, no va a hacer nada. Andate de acá. Dale. Andate. Esto no es propiedad más que de las ideas mismas. Si encuentra esto, le pido por favor que lo mantenga en circulación. Reprodúzcalo. Distribuyalo. Y páselo, sencillamente déjelo donde se encontró. Muchos quieren despertar y muchos otros aún peleamos. Thank you.
un Estado que asesina bajo el nombre de suicidio. La opresión y manipulación masiva a través del miedo que ellos mismos crearon y prometieron ahuyentar. Tenemos que unirnos, terminar con los asesinatos. Los atentados y enfermedades para crear miedo. Los suicidados asesinados como mi padre. Hola. Hola. Juan. Juan, ¿sos vos? Sí, Carlito. ¿Para qué me llamás acá? No, quería hablar de lo de la otra vez. Estuve mal. Te debo una disculpa. Bueno, está bien. Che, y Hugo. Tenía que estar acá, Hugo, ahora. ¿Dónde está? ¿Y para qué va a ir? Pero... ¿está bien? Hugo está bien, está en su casa. Mira, recién vengo de allá. Le pedí tu número para hablar con vos. No fue Randazzo, ¿verdad? Fuiste vos, hijo de puta. Esto es propiedad de alguien que empezó con todo y logró que hoy seamos casi mayoría. Si encuentra esto, le pido por favor que lo mantenga en circulación. Reprodúzcalo, distribúyalo, páselo o sencillamente déjelo donde lo encontró. Muchos quieren despertar y muchos otros aún peleamos por ellos. Thank you.